1949 es declarada Conjunto Histórico Artístico de España. En 1968 recibe el título de tercer conjunto monumental de Europa y desde 1986 es Patrimonio Cultural de la Humanidad. O sea, además, esta pequeña Florencia de España, 30 edificios con zonas catalogadas como bienes de interés cultural, lo que había supuesto haber servido en varias ocasiones de espléndido plató donde astros del cine rodaron películas y series magníficas como hace poco la de Isabel la Católica, de gran impacto televisivo. Una antigua villa a la que las dentelladas del tiempo han sido capaces ni siquiera de nublar las huellas de la casta Cecilia y Norma Casarina, que investigaron Paredes, Mérida y Callejo, y estudiaron Correa, Hurtado y Cumbreño. Una vieja ciudad cuyo mástil de vida social sostiene el fuerte impacto de su historia y el fulgor de su arte singular. La que en los siglos V y VI fue azotada por el vendaval visigodo y luego conquistada por los ejércitos almohades que la convirtieron en un sólido recinto amurallado erizado de alcázares, adarves y mezquitas. Por eso Dios la visitó un día y la vio señorial y abierta al visitante, que siempre admiró su levítico recinto, la bizarría de su viejo cuño cristiano y el acervo cultural de sus tradiciones, la placenta de ilustres varones, de ayuda cristiana y de arena, más unos valores raciales de aliento insobornable, aunque con alguna frecuencia y parafraseando a Cernuda, están presentes los silencios y las sombras. Pero clamará otro poeta, los gallos desde la alborada alzan su clarín de plata para cientos de proyectos. Porque en esta ciudad todo está erguido y en pie, sin cenizas ardidas sobre la tierra triste, como diría de Luna. Y si alguna huella de polvo hubiera en su histórico trayecto, este sería vivo, pues nunca le faltaron heraldos que cantaran sus crónicas y leyendas. Crónicas y leyendas enraizadas en los mimbres del más noble granito han sublimado el retablo iconográfico de un fascinante mosaico cuyas pesetas son, entre otras, el sensual alfiz, el lírico parteluz y el alambique de plata, el estribo de bronce y el formidable arrogante, más el yelmo antiguo, la gárgola demoníaca y el escudo arrogante, con perfiles de Pantocrato primorosamente cincelado, con portales de bien cortadas dovelas, esbozos bizantinos y feroces matacanes, requiebros mudéjares y retablos barrocos, cuyos estípites con palabras de Quimferrer parecen hablar en verso sin saberlo. Y sin olvidar la huella almohade que la UNESCO exaltó como testimonio de las fortificaciones de un pueblo árabe de España. Un mosaico que tiene también otras teselas, como sus campanas de bronce astillado, o el musical reloj del ayuntamiento para el rezo del Ángelus, como sus patios románticos con hierba, o militares con insoportables y votos en penumbra, desde donde salían ilusionados los soldados que marchaban a la América colombina, mientras se podía oír en el ambiente el canto de vísperas de unas burbujitas de toca blanca. Luego, tras gozosa fatiga al subir la ritual cuesta de la compañía, pasamos a la plaza de San Jorge, patena de silencio, realizada con el oro que bordaron sus orfebres, cuyo lugar puede servir tanto para un escenario de alto sacramental como para un teatro místico guerrero, ya que su ambiente solo es turbado en los últimos arabescos de la tarde por vencejos revoltosos y algunas mechas de rajillas. Mientras tanto, evocamos el sueño de aquellos jesuitas
en su magnífico colegio y en su emblemática iglesia de San Francisco Javier o de la preciosa sangre, embutida en dos blancas y poderosas torres, pensaron realizar vastos proyectos de ciencia y de virtud apisolada. Más 14 años después, serían expulsados con una duda papal, la Dominus ad Redemptor del Papa Clemente XIV. Ya en el Imperio de la Piedra, donde esta se hace extensa y es campana muda, al decir del poeta Juan Carlos Rodríguez Búrdalo, los herreros de mente el palio plateresco de San Mateo, bajo cuyas esbeltas naves duerme una gavilla de sepulcros de próceres ilustres. Y un palmo más allá se halla por ausente el agua quieta de la cisterna mora del Palacio de las Veletas, construido sobre un cantil de rocas. Y muy próxima la guapa torre de las Cigüeñas, ese silbido cuadrado del mundo costillo, y desde que surgía un día muy señalado, pudo ver el polvo de un corcel remoto anunciando la visita de la reina Isabel la Católica, la más grande reina de España, la cual luego respetaría sus orgullosas almenas en pago a su probable fantasía del Extremadura. Como Santiago Castelo, que llamó a Cáceres fervor y leyenda, mito y locura de la mejor tradición medieval. Como Juan Antonio Pérez Mateos, quien habló de un Cáceres piedra y fuego. Como Francisco Acedo, con su invitación a dar un paseo por la eternidad. Y como el Carlos Saba, perdón por la flojita, con su libro Fantasía de Piedra y Luz. Cinco perfiles que hablan del mismo espíritu e idéntica esencia de una tierra querida y admirada. Pero ¿cómo se han dicho los artífices de Diego Cáceres, a pesar de afirmar Juan Pablo II, entonces cambiado de vida y hoy santo, decía, no hay poder en la tierra si la privas del hombre? Por eso aplaudimos a sus arquitectos, que le edificaron altiva y hermosa, habitable y cercana, cuyo proceso constructor marcó su trayectoria histórica, sobre todo desde su reconquista, que según tradición sucedió el 23 de abril de 1229, cuando la iglesia celebra la festividad de San Jorge, un personaje sin existencia histórica comprobada, más allá de los matices que señala el santoral cristiano en tiempos del Concilio Vaticano II. Aunque otros opinan que su reconquista sucede el día de San Juan y que en la festividad de San Jorge fue otorgado el fuero de la vida de Cáceres, a la vida de Cáceres, o bien cuando ésta fue entregada a cuantos desearan vivir de ella. Desde este hecho utilizado por Alfonso Romero de León, hoy en las afueras de la ciudad moderna, en su estatua de bronce y plinto de agua, de Jesús Rodríguez de Aranda, San Jorge, tutor de la vida, fue un santo adalid y esforzado caballero, del que existió una ermita dedicada a él, próxima a Puente Concejo y mandada a construir por el cacereño Alonso Rufín. Pues bien, esta ciudad de San Jorge y de su dragón, el periodista ya citado Juan Antonio Pérez Mateo, escribió estas hermosas palabras. La ciudad de los sedientes sin el fuego mágico del dragón, ni la lucha entre moros y cristianos, en pleno estallido de la primavera, cuando la ciudad es pura mitología, sueño de piedad. Precisamente ese entorno que nos ha acompañado desde tiempo inmemorial nos hace especiales, nos hace singulares y también nos hace más sensibles y más respetuosos con nuestro pasado. Existen muchas teorías y leyendas sobre nuestra celebración, pero el hecho objetivo es que los cacereños pues la celebramos cada día, cada año el 23 de abril con nuestro patrón San Jorge, y ya son 8 siglos en el día en que Cáceres fue reconquistado del dominio musulmán por las tropas de Alfonso IX y después de sitiar la ciudad. Y es una reconquista que se ha dado a las interpretaciones, pero que nos permite también soñar sobre nuestro pasado, imaginando momentos de traición, de lealtad, de amor, de desamor,
en el que la historia y la leyenda se mezclan en una delgada línea.